Lo que se ha presentado hoy es un proyecto impulsado desde la Diputación de Badajoz, financiado con fondos FEDER al 75%, el 25% restante por parte de la Diputación, con el que se ha conseguido que 16 empresas, algunas ya existentes, relacionadas con el turismo y otras de nueva creación, se integren en la ruta Dar Sky, una ruta que ya estaba funcionando en el lado de Portugal y que se ha conseguido con este proyecto hacer extensible al lado español, certificando y dando formación en astroturismo a estas empresas, ¿no? Pero todo esto forma parte de un proyecto regional, de la estrategia de la Junta de Extremadura, Extremadura Buenas Noches, que viene hace años funcionando, y también mediante la cual 5 municipios que hoy acogen a estas 16 empresas obtuvieron la certificación de destino turístico de Starlight en el año 2018, y que nos ha dado, bueno, pues un plus, y ahora te hablo como alcalde de Olivenza, un plus turístico a la zona, ¿no? Esto viene a sumar al turismo de gastronomía, al turismo patrimonial, a la historia, a las tradiciones de los municipios del entorno del lago Alqueva, que ya teníamos, pues algo más, ¿no? Algo más que nos convierte además en el primer destino turístico transfronterizo del mundo con la certificación Starlight, ¿no? No solo un proyecto importante, sino que es una suma al proyecto que, como tú decías, ya se viene trabajando desde hace muchos años. Es una apuesta más de esta coordinación que hablábamos entre la Junta de Extremadura y las diputaciones provinciales por esa apuesta por un nuevo producto turístico que es el astroturismo. La Junta de Extremadura está dando, yo creo que unos pasos de gigante en este proyecto de Extremadura Buenas Noches. Está teniendo una repercusión tremenda, el número de turistas que nos visitan con este tipo de turismo cada vez es mayor, y yo creo que se está haciendo un buen trabajo, un producto ya transfronterizo, el primero en el mundo. Pues yo creo que Extremadura sea la pionera, es una suerte. Esto para Chele significa una cosita más que tiene el pueblo y más atracción turística, ya que tenemos la playa en el mismo sitio y hemos tenido la suerte de tener este año la bandera azul. Y significa pues un poquito más para que los turistas puedan visitar Chile. Bueno, es un distintivo que viene a corroborar lo que viene siendo esta España vaciada, que también tiene muchos recursos para exponer a la ciudadanía, al turista en general. De hecho, el destino turístico Starlight es un sello de calidad y que permite al turismo familiar, que es lo que muchas veces perseguimos, las pernoctaciones, y sobre todo ayuntamientos como Villanueva, que viene ya trabajando desde hace ya algunos años en este sentido, puesto que pensamos que nuestro cielo, que es está poco contaminado, también tiene que ver mucho con el poco desarrollo industrial, pero que en definitiva nos viene a avalar este trabajo que venimos haciendo desde hace ya varios años. Como astrónomo es un placer el poder estar aquí, y además estamos muy contentos de que haya esta concienciación en Extremadura para con los cielos. Yo espero, de seguir todo así, que en 10 años Extremadura, la comunidad extremeña, prácticamente la contaminación lumínica se reduzca pues a las grandes ciudades. O sea, a partir de 30 o 40 kilómetros de Badajoz o de Cáceres, pues ya tengamos unos cielos limpios y, por tanto, entonces se convertirá prácticamente en un paraíso en Europa. En Europa, todo lo que es el centro de Europa, los cielos están perdidos, va a ser muy difícil recuperarlos, y solamente el sur de la península, por supuesto Canarias, se va a poder observar los cielos. La Junta se ha dado cuenta de ello, está desarrollando actividades de turismo, de astroturismo, incluso también de educación medioambiental. Fantástico, que estoy encantado de la vida, ¿no? Estoy muy contento.